y nuevamente la lluvia hizo de las suyas en Guayaquil. El pasado fin de semana, el intenso aguacero ocasionó inundaciones en sectores como Flor de Bastión y Guasmo. Además, la Corporación Nacional de Electricidad reportó apagones en sectores como Puerto Azul, Belo Horizonte, Costa al Mar 1 y 2, Valle Alto y más urbanizaciones de la Vía a La Costa. Y es que aparentemente las lluvias continuarán a lo largo del mes de mayo con la llegada del fenómeno de El Niño. Y el municipio de Guayaquil adelantó la preparación del plan preinvernal, el cual estará listo para principios de la próxima semana y será entregado a la nueva administración. Así lo afirmó Alan Hakai Chang, director de gestión de riesgos del municipio de Guayaquil. Interagua implica la revisión de los colectores de aguas lluvias en las partes altas, en las partes altas de de las eh, zonas urbanas y de las zonas de interfase entre las áreas naturales y las áreas urbanas que usualmente colapsan eh, por eh, la cantidad de sedimentos que ingresa a, a los colectores de aguas lluvias. Eh, de áreas verdes también tienen que eh, haber obviamente pues eh, reforzamientos dentro de su plan de atención, el cuerpo de bomberos, eh, el área de, eh, de, de la Dirección de Salud eh, de, del municipio de Guayaquil, y de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. 55.000 sumideros tiene Guayaquil y se busca ampliar su tamaño en por lo menos 352, además de la adaptación de estos a las nuevas condiciones climáticas para evitar inundaciones. Modificar ciertos sumideros en ciertos sectores que nosotros ya tenemos identificados como eh, eh, que son fácilmente inundables. Estos sumideros tienen que aumentar tanto en el área de captación como en el... Eh, en la tubería, pues, que eh, conecta hacia los hacia los colectores de aguas lluvias eh, con la finalidad de aumentar su capacidad eh, de caudal de captación de caudal de, de agua lluvia. En lo que va del 2023, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Gestión de Riesgos, 185 cantones han sido afectados por el fuerte invernal que atraviesa el país. 76.565 personas han sido perjudicadas. Existen 826 damnificados, 52 heridos y 33 fallecidos. Además, existen 15.898 viviendas afectadas y 128 destruidas. Las provincias con mayor afectación se reportan a Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Bolívar, El Oro, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas, Imbabura, Pichincha y Chimborazo informó para UCSG es que Noticias Daniela Falqués